Hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para mi canal y en este video les voy a enseñar a cómo conseguir lo que vendría siendo una flor luminosa que se consigue en el juego de Sarah Larsson, que es el 21 de mayo este evento, así que estén muy atentos. Y aparte se puede conseguir una flor luminosa y una barra luminosa en el juego, adentro del juego. Vuelvo a repetir, esto es para el juego, no es para el inventario. Los objetos gratis para el inventario vendrían siendo estos cuatro, que yo lo hice en un video anterior. Ahora en este video les voy a enseñar a cómo hacer un par de misiones para poder conseguir una flor luminosa y una barra luminosa, que también hay que hacer un par de cosas que ahora les voy a enseñar a cómo hacerlo para que ustedes cuando entren al juego tengan esos objetos y puedan festejar el álbum de Sarah Larsson. Y ahora sí, vamos a comenzar y les dejo el juego en la descripción de este video, así pueden entrar y pueden hacer las misiones que les voy a enseñar a continuación. Y ahora sí, comencemos. Bueno gente, aquí estamos dentro del juego. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero principal, como pueden ver, ya entré a un servidor donde está vacío para hacer mejor las misiones. Así que bueno, ahí se acaba de unir un amigo, así que bueno, bienvenido, gracias por unirte. Y ahora sí, vamos a hacer este par de misiones para poder conseguir este objeto, que vuelvo a repetir, es para el juego nomás. Así que, ¿qué debemos hacer? Como pueden ver, acá tenemos 0 de 10. ¿Qué debemos hacer? Debemos buscar 10 objetos que están perdidos en todo el mapa de Sarah Larsson, o sea, en todo el juego de Sarah Larsson. Bueno, una vez que consigamos estos 10 objetos que están perdidos, vamos a conseguir una flor luminosa que es para el juego. Así que les voy a enseñar las ubicaciones de estos 10 objetos, así que muy atentos al video. Y ahora sí, comencemos con el primer objeto. Ahora sí, vamos por acá, voy a poner una cámara rápida, así no se hace tan largo este video. Bueno gente, por acá tenemos el primer ítem, así que vamos a agarrarlo. Listo, ya tendríamos 1 de 10, así que ahora vamos por el siguiente. Bueno gente, como pueden ver acá al fondo, al lado del río lago este que está acá, tenemos otro objeto, así que vamos a apretar E y listo, ya tendríamos un segundo objeto conseguido. Vamos por el tercero. Bueno, tercer objeto está por acá atrás, acá en este lugar, así que vamos a apretar E y listo, ya tendríamos el tercero. Bueno, ahora sí, tenemos que entrar a este lugar y una vez que entremos acá, vamos para aquella parte donde dice pool. Así que venimos por acá hasta el fondo y allá tendríamos el cuarto objeto.
Y listo, gente, ya hemos completado las preguntas. Así que listo, ya tendríamos lo que vendría siendo la barra luminosa. Como pueden ver, ahí la tengo en la mano, que es para el juego. Igual que la rosa esta, la flor esta. Así que ahora sí, vamos a hacer lo que vendría siendo la misión de los juegos para poder conseguir los ítems. Pero bueno, los ítems ya los conseguimos gratis, pero bueno, para poder conseguir la insignia que es, o la insignia, el emblema, que no lo hemos conseguido eso todavía. Ahora les voy a enseñar a cómo conseguirlo. Bueno, gente, ahora sí, para poder conseguir la medalla de lo que vendría siendo el objeto que ahora les pongo en pantalla, que es la vincha esa, para poder conseguir el emblema de este ítem, tenemos que venir por acá a la playa y tenemos que venir a hacer este juego o este mini misión que hay acá, y apretamos E. ¿Y qué debemos hacer? Debemos apretar E y nos subimos a un barquito, ¿no? Una vez que nos subamos al barquito, que tenemos que hacer una misión de pasar por los aros azules. Así que hagan esa misión y ahí van a poder conseguir lo que diría siendo el emblema. Y bueno, gente, una vez que completan el último aro, ya tendrían el emblema conseguido de ese ítem. Así que listo, gente, esta ha sido la misión del primer ítem. Y ahora sí vamos con la segunda misión, que ahora les muestro qué hay que hacer para poder ganar el siguiente emblema. Bueno, ahora sí vamos con la última medalla o emblema que vamos a poder conseguir el emblema en este juego, que por acá se llama Closet el juego. Vamos a conseguir el emblema del segundo ítem gratis, que es el póster, que por acá les dejo una imagen. Ahora tenemos que entrar acá y vamos a hacer este juego. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, debemos perder totalmente todos estos corazones, así que tenemos que copiar el outfit que está acá. O sea, copien uno y después pierdan las vidas, así que... Bueno, esperen que empiece de vuelta. Ahí. Este sería el outfit. Sería esto, esto, y creo que era este. Confirmar. Sí, ahí hemos ganado uno y ahora lo que deben hacer es perder todos esos corazones. Así que aprieten cualquiera. Ahí ya estoy perdiendo los corazones. Y ahora sí, perdemos el último y como pueden ver, ahí lo terminé. Y ahí tendríamos el emblema conseguido del ese ítem. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video tutorial de cómo hacer todo sobre este juego. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, que me ayuda un montón. Suscríbanse para más. Me olvidé decirles que el evento empieza el 21 de mayo. Y estos ítems que hemos conseguido por acá, este y este, son para lo que vendría siendo el juego. Y estos dos por acá son para el inventario, que eso sí se consiguen gratis para el inventario. Y ya les enseñé cómo conseguir los emblemas. Y ahora sí, nos vemos en un próximo videito. Un saludo para Samuel, que se unió al juego.